Ok, entonces ahora sí. Vamos a ver clasificación de señales y sistemas. ¿Sí? Entonces, primeramente, ¿qué es una señal? ¿Ustedes cómo definen una señal? ¿Qué es según ustedes? Es una magnitud física. La podemos definir como una magnitud física, ¿sí? Es decir, cualquier cosa que sea medible, o sea, una magnitud física, la podemos clasificar como una señal. Podemos medir el calor, podemos medir la distancia, podemos medir la presión, podemos medir la intensidad lumínica. Todo lo que sea medible es una señal, ¿sí? Es una magnitud física, pero lo importante también es que varía con el tiempo, el espacio o cualquier otra variable. Es decir, necesitamos que la magnitud varíe, ¿sí? Y matemáticamente describimos una señal mediante una ecuación, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la señal que tenemos aquí, ¿este qué tipo de señal es? De la imagen. Una señal CNK. Senoidal. Cosenoidal. Es una señal cosenoidal, ¿sí? Entonces, la forma en la que nosotros describimos esta señal cosenoidal es mediante su ecuación característica, que es esta de aquí, que me dice f de t, es decir, la amplitud. La función de esta señal es la amplitud. La función de la amplitud es el coseno del instante del tiempo donde yo quiera medir esa amplitud. Por ejemplo, para el caso de esta señal que estamos viendo aquí, ¿cuánto es f de 0? O sea, si tiempo es el eje x, ¿cuánto vale la amplitud en el instante 0 del tiempo? 2. 2. Entonces, la salida de esta señal o la magnitud de esta señal es la amplitud. ¿Y cómo la mido con respecto al tiempo? Entonces, la amplitud en el instante 0 del tiempo es 2. Ahora, ¿cuál sería la amplitud de la señal en el instante 0.5 del tiempo? 0. 0. ¿Cuál sería la amplitud de la señal en el instante 1 del tiempo? Menos 2. Menos 2, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea, yo puedo conocer la amplitud de esa señal en cualquier instante del tiempo, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? Bien. Todo bien, profe. Vamos a continuar entonces. Ahora, pues cuando yo tengo una señal relativamente simple, pues la puedo representar con una ecuación, pero ¿qué pasa cuando tengo señales que son más complejas? ¿Sí? En el caso de que yo tenga una señal que sea muy compleja, pues podemos aplicar los criterios que ustedes ya han visto en otras materias, por ejemplo, en métodos matemáticos, que sería la descomposición de las señales. Aquí esta señal, pues es muy compleja como para encontrar una ecuación que la pueda representar, pero si yo esta señal la divido en señales más simples, que sumadas me dan esta señal, cada una de estas señales las puedo representar mediante una ecuación matemática, ¿sí? A esto es a lo que le llamamos relación funcional, ¿sí? La relación funcional es la relación que existe entre esta señal y sus componentes, que esta señal pues es el resultado de sumar estos componentes, ¿sí? Ahora, estas señales las vamos a llamar señales compuestas. Cuando una señal está compuesta de varias señales, es una señal compuesta. Y pregunta, ¿qué es un sistema? Permítanme tantito. Piénsenlo. Piensen su respuesta. ¿Pudiera ser el conjunto de una serie de pasos o procedimientos? Puede ser una serie de pasos o procedimientos. ¿Qué más se les ocurre que puede ser un sistema? ¿Cómo lo definirían? Sí, más o menos igual que mi compañero, el conjunto de procedimientos que trabajan para un mismo fin. La definición general de sistema es un conjunto de partes interactuantes, ¿sí? Esa es la definición más básica. Ahora, esas partes interactuantes deben, como han mencionado ya, producir algo, deben trabajar para algún fin. En el caso de nosotros en la materia, vamos a definir
un sistema como un arreglo de elementos, en el caso de nosotros, que produce una señal. Si un conjunto de elementos interactuantes produce alguna señal, entonces es un sistema para nosotros. Y esta señal, este sistema, va a producir esa señal a partir de una entrada o estímulo. Por ejemplo, en la ilustración tenemos el sol. El sol, ¿qué señal produce? Díganme una señal medible que produzca el sol. Temperatura, calor, radiación. Radiación. El calor y la temperatura, que son lo mismo, pues dependen, o sea, son un producto de la radiación. Ahí el calor y la temperatura serían la salida o la señal de salida de otro sistema, que es el sistema atmosférico. Pero el sol produce radiación. Ahora, si la salida del sol es la radiación, ¿cuál es la entrada? O sea, ¿cuál es el estímulo que recibe el sol para producir radiación? ¿O a partir de qué estímulo produce el sol radiación? ¿Qué Pues proceso? según tengo entendido es a partir de la separación de partículas por la fuerza nuclear débil, ¿no? Las reacciones nucleares que suceden en el sol son las que producen la radiación, ¿sí? Entonces, esas reacciones serían la entrada del sistema, que es el sol, y la radiación sería la salida, ¿sí? Ahora, vamos a definir también lo que es una fuente de señal. Y vamos a definir una fuente de señal como cualquier sistema, ¿sí?, que produce una señal. Así ya separamos los sistemas de otro tipo de los sistemas que nos interesan a nosotros, ¿sí? Los sistemas que producen señales van a ser fuentes de señal. Ahora, no nada más vamos a hablar de los sistemas, vamos a hablar del procesamiento de señales, que es lo que nos incumbe a nosotros. Vamos a decir que una señal es procesada cuando atraviesa un sistema. Una señal es procesada cuando atraviesa un sistema y se transforma. Por ejemplo, en el caso del sistema auditivo. El sistema auditivo, ¿qué señales recibe de entrada y qué señales produce de salida? De entrada serían vibraciones, ¿no? Y de salida, pues yo creo que señales eléctricas. El sistema auditivo recibe vibraciones como señales de entrada y las convierte en impulsos eléctricos que van hacia el cerebro. El sistema visual, ¿qué señales de entrada recibe y qué señales de salida produce? Luz y igual señales eléctricas. Así es. El sistema visual recibe impulsos lumínicos o fotones y produce igual impulsos eléctricos. Entonces, ambos de estos sistemas están procesando las señales que reciben. ¿Por qué? Porque las transforman de alguna forma. Ahora, no todos los procesamientos son útiles, ¿sí? Puede darse el caso donde haya procesamiento que destruya la señal o que no la afecte, ¿sí? Por eso nosotros vamos a dividir los términos y vamos a decir que es diferente el procesamiento que el tratamiento. El procesamiento es cualquier transformación, mientras que el tratamiento es una transformación o un proceso donde de las señales se va a potenciar alguna de sus características o componentes, ¿sí? Ya sea que incrementemos la amplitud, eliminemos ruido, transformemos la señal de un tipo a otro, pero si vamos a potenciar alguna de sus características, estamos tratándola, ¿sí? Procesamiento es cualquier transformación destructiva o constructiva. Tratamiento es una transformación constructiva. ¿Se entiende esto? Sí, bueno, Sí. entonces se puede decir que el tratamiento de señales es una forma de procesar la señal. Ahí, o sea, están los procesamientos y los procesamientos benéficos o los procesamientos que potencian la señal o la mejoran son tratamientos. Ah, ok, sí, todo claro, profe, gracias. O sea, dentro del conjunto de procesamientos, el subconjunto de procesamientos positivos o benéficos son tratamientos. Ahora, nosotros vamos a estudiar el procesamiento digital de señales, que en realidad vamos a hacer tratamiento digital de señales, y va a comprender este procesamiento, pues la aplicación de operaciones matemáticas
sobre señales digitales, ¿sí? Y estos procesamientos los vamos a implementar sobre hardware y/o software, ¿sí? Nosotros vamos a recibir señales, tenemos primero que convertirlas en señales, vamos a recibir señales analógicas, las vamos a convertir en señales digitales y posteriormente las vamos a tratar de alguna forma. Ese es el objetivo de la clase. Ahora, dentro de los sistemas que van a hacer tratamiento de señales, en nuestro caso, vamos a dividirlos en diferentes etapas y vamos a ir viendo estas etapas. Lo primero, pues, es recibir una señal analógica. Esta señal va a estar, en el caso de nosotros, en forma de voltaje. Y esta señal puede pasar o no a través de un filtro, ¿sí? Este es un filtro analógico. La salida de este filtro analógico, que es un sistema, pues es también una señal de voltaje, ¿sí? Entonces hace conversión de voltaje a voltaje y hace un tratamiento de la señal, es decir, eliminar frecuencias que no queremos. El filtro para nosotros, pues, va a ser opcional porque esta es una etapa analógica. La primera etapa que sí nos concierne a nosotros es el convertidor analógico a digital, ¿sí? Que vamos a verlo a su tiempo. El convertidor analógico digital va a recibir una señal de voltaje y la va a convertir en números binarios. Posteriormente vamos a guardar ese conjunto de números, ese conjunto de valores en una memoria y después de guardarlo en una memoria vamos a procesarlo, ¿sí? Vamos a hacerle algún tratamiento a la señal. Si se fijan en todas estas etapas, pues estamos trabajando con números y una vez de que hacemos, después de que hacemos el procesamiento, vamos a hacer una conversión de digital a analógico, es decir, vamos a regresar la señal al mundo real. Cuando hagamos la conversión de digital a analógico, vamos a pasar de números otra vez a voltaje y la señal debe de ser medible en el mundo real, es decir, podemos nosotros apreciarla. Entonces, estas son las etapas con las que vamos a estar trabajando, desde el ADC hasta el DAC. Ahora, para poder clasificar, perdón, para poder procesar una señal, para poder tratarla, pues debemos de poder clasificarla, debemos de poder identificarla. Entonces, ¿cuáles son los modos de clasificar una señal? Podemos clasificarlas según sus dimensiones o sus canales. ¿A qué se refiere esto? Vamos a hablar primero de señales multicanal. Una señal multicanal, como ya lo definimos ahorita, pero no a fondo, es una señal que está compuesta de múltiples señales. Es decir, si yo tengo una señal que es la suma de dos o más señales, esa es una señal multicanal, ¿sí? Por ejemplo, mi voz en este momento es una señal multicanal. ¿Por qué? Porque mi voz la produce en la vibración de diferentes cuerdas vocales en mi garganta. Cuando los sonidos de esas cuerdas vocales se suman, producen mi voz, ¿sí? Entonces, esa es una señal multicanal. Las señales multicanales, pues, se van a definir como una suma de vectores, ¿sí? La señal multicanal la vamos a definir como una suma de diferentes señales, así como vemos aquí en la imagen. Además de las señales multicanales, vamos a tener señales multidimensionales. Una señal multidimensional es una señal donde su valor depende de múltiples variables independientes. Por ejemplo, vámonos otra vez a este ejemplo. Esta es una señal unidimensional. ¿El valor de la señal cuál era otra vez? O sea, ¿f de t qué representa? ¿La amplitud? La amplitud. Entonces, de esta señal lo que me interesa conocer es la amplitud. ¿Y de qué otra variable depende la amplitud? El tiempo. El tiempo. Entonces, otra vez, ¿cuánto vale la señal en el instante cero del tiempo? 2. ¿Cuánto vale la señal en el instante 1 del tiempo? -2. Entonces, los valores de mi señal dependen solamente de una variable, que es el tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una señal como la de esta imagen? Y aquí tengo una imagen, ¿sí? Precisamente aquí tengo una imagen dividida en píxeles. Vamos a asumir que estos son píxeles en escala perfecta de grises, entonces el color, entre comillas, el color, va del 0, que representa el negro,
hasta 255, que representa el blanco. ¿Sí? Ahora, si yo les dijera este píxel es blanco. Sí. Entonces, si en el caso de la señal cosenoidal decíamos que 2, o sea, la amplitud, era una función del tiempo, o sea, f de 0 igual a 2, ¿aquí cómo podrían representar esto? ¿F de qué es igual a 255? Pues ahí sería una matriz, ¿no? Si es una matriz, entonces, ¿cómo representan la función? O sea, ¿F de qué es igual a 255? F de 0 de 0, como con coordenadas. F de 10,10, ¿no? Bueno, si estamos hablando de esta, no, porque sería 9,9. Y si es esta, es 0,0. O sea, aquí tenemos que el valor, que es 255, depende de dos variables: la posición horizontal y la posición vertical. Por ejemplo, aquí cómo representarían este número, ¿F de qué? 3,9, ¿no? Como dice mi compañero, con coordenadas se podría hacer. Esto sería f de 3,9, es decir, esto sería f de x, y. ¿Sí? Entonces, esta es una señal multidimensional. Todas las imágenes son señales multidimensionales, no multicanal, multidimensional. ¿Por qué? Porque tienen dos dimensiones, dimensión vertical y dimensión horizontal. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Ahora, yo tengo señales multidimensionales que pueden ser también señales multicanales. ¿Por qué? Una imagen a color es una señal multidimensional. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tiene valor vertical y valor horizontal, es decir, tiene dos dimensiones y es multicanal, porque una señal a color normalmente se representa como la suma de tres señales diferentes, es decir, una señal en rojo, una imagen en verde y una imagen en azul. Junto a esas tres imágenes y me van a dar una imagen a color. Entonces, esta es una señal que es multidimensional y multicanal. ¿Se entiende? Sí, Sí. profesor. Bien. Ahora, piensen, ¿un video qué es? ¿Una señal multidimensional y o una señal multicanal? Piensen y ahorita me dicen su respuesta. Y piensen también si es multidimensional, cuáles son sus dimensiones y si es multicanal, cuáles son sus canales. Un video, piensa. Bien, entonces, un video, ¿qué tipo de señales? Multicanal. Multicanal. Si es multicanal. A ver, vamos con Nancy, ahorita vamos con América. Si es multicanal, Nancy, ¿cuáles son sus canales? Por ejemplo, la imagen y el sonido, el audio. ¿La imagen es multicanal o un solo canal? Multicanal. Multicanal. ¿Y cuáles son los canales de la imagen? Los colores. Los colores. ¿Y el sonido es multicanal o un solo canal? El multicanal. ¿Cuáles serían los canales del sonido? Sería la voz, como Ahora, gracias Nancy, con eso. América, ahora sí. los canales serían cuatro, porque serían los tres RGB más el del sonido, el del audio. Entonces, si el sonido es, otra vez, el sonido es multicanal o unicanal, nada más el sonido. Multicanal. ¿Por qué sería multicanal? Porque está compuesto de distintas frecuencias, ¿no? El sonido, pues es una señal multicanal siempre, porque no tenemos, a menos que tuviéramos un pulso perfecto en un solo tono, el sonido es
siempre una señal multicanal. Ahora, ¿el video es unidimensional o multidimensional? Multidimensional. 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 Muy bien. Brian, ¿cuáles serían las dimensiones de un video? Pues estaríamos hablando casi igual que una imagen, o sea, las coordenadas, y luego más aparte también está el tiempo en que varían. Así es. Un video no solo tiene imágenes bidimensionales, sino que el video, en realidad, aunque no son las tres dimensiones que nosotros estamos acostumbrados a pensar, tiene alto, ancho, y además las imágenes cambian conforme pasa el tiempo. Entonces, el video es tridimensional. Nada más la imagen es tridimensional. El sonido es multidimensional o unidimensional. Díganme, ¿el sonido es multidimensional o unidimensional? Unidimensional, ¿no? ¿Cuáles serían las dimensiones del sonido si es unidimensional? ¿O cuál sería su dimensión? O sea, ¿cuál es su variable independiente? El tiempo, ¿no? El tiempo. El tiempo, ¿por qué? Porque aunque el sonido es una señal compleja multicanal, pues todos los canales del sonido dependen del tiempo, nada más. Entonces, el sonido es una señal unidimensional. ¿Se entiende esto? Sí. Bien, vamos a continuar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una señal continua y una señal discreta? Díganme. Pues que la continua sigue en el tiempo, mientras que la discreta tiene valores definidos y finitos. ¿Valores finitos? ¿Alguien más? Bien. Las señales continuas son las que pueden tomar todos los valores dentro de un rango dado, y las señales discretas son las que pueden tomar solamente valores discretos o predefinidos dentro de un rango dado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir, supongan que les digo 10 centímetros, ¿sí? Les digo un pedacito de 10 centímetros. Ahora, ese tramo de 10 centímetros, ¿lo pueden ustedes dividir en dos partes? Sí. ¿Ese tramo de 10 centímetros lo pueden dividir en 100 partes? Sí. ¿Lo pueden dividir en 1000 partes? Sí. ¿En 10 millones de partes? Sí. Entonces, para cualquier punto en ese tramo de 10 centímetros, hay un valor dado. ¿Sí? Para cualquier punto en ese tramo de 10 centímetros hay un valor asociado. Entonces, ese tramo de 10 centímetros es un tramo continuo. Ahora, supongan que tienen ustedes un reloj de manecillas, por ejemplo, el que está a lo mejor en su cocina o en su sala. Ese reloj de manecillas pues puede tener dos manecillas, horas y minutos, y adicionalmente puede tener una manecilla de segundos. Ahora, ¿la manecilla de segundos cómo se mueve? ¿De manera continua o de manera discreta? Discreta. Discreta. ¿Discreta por qué? Porque la manecilla de segundos pues recorre un minuto. Pero las posiciones que recorre esa manecilla son fijas. ¿Cuántas posiciones tiene a lo largo de ese minuto esa manecilla? 60. 60 posiciones. ¿Puede en algún momento tomar una posición entre esos 60 pasos? No. No, la manecilla salta de una posición a la otra, ¿sí?
Entonces, ese es un rango discreto, ese es un tramo discreto. ¿Por qué? Porque nada más hay ciertos valores en los que podemos tomar posiciones y nada más. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, nosotros vamos a tener señales continuas, pero una cosa que a lo mejor no les han explicado bien a ustedes es que se van a las señales se pueden discretizar tanto en amplitud como en tiempo. Son dos discretizaciones diferentes. Aquí vamos a hacer ambas. Por ejemplo, supongan que tenemos la figura A, que es una señal continua, ¿sí? Ahora, esta señal es continua tanto en el tiempo, es decir, hay valores de esta señal para cualquier instante del tiempo, como en amplitud. Es continua en amplitud. Si se fijan, tiene valores para cualquier amplitud. Esta señal yo la puedo discretizar en nada más una dimensión, ¿sí? Por ejemplo, puedo discretizarla nada más en amplitud. Aquí mi señal analógica o continua, pues tiene valores, todos los valores posibles de amplitud. Sin embargo, esta señal de acá, si ignoramos este instante del tiempo, ¿sí? O sea, si asumimos que nada más es el cambio de nivel, esta señal pues nada más tiene dos posibles valores, que son 7.5 y 0, ¿sí? Pero esta señal, la figura B, todavía tiene valores continuos en el tiempo. Si se fijan, en cada instante del tiempo, para cualquier instante del tiempo, la señal tiene valores. Ahora, yo puedo tener una señal que sea, aquí en rojo tenemos la señal continua otra vez, y en azul, en los puntos azules, tenemos una señal que es discreta, pero nada más en el tiempo. Si se fijan, los puntos azules aquí pueden ocupar cualquier posición de amplitud, pero solo ciertas posiciones en el tiempo, las posiciones definidas por estas líneas. Y finalmente, tengo una señal que es discreta tanto en tiempo como en amplitud. Si se fijan, el tiempo lo dividí en instantes que están definidos por estas líneas, y la amplitud la definí en estos niveles que son, pues, nada más 7 niveles. Entonces, en rojo tenemos una señal continua y en azul los puntos ahora son discretos en el tiempo porque solo ocupan posiciones específicas en el tiempo y discretos en amplitud porque solo ocupan posiciones específicas en la amplitud. Esta es una señal discretizada tanto en tiempo como en amplitud. Son dos discretizaciones diferentes. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Ahora, lo que hablábamos al principio, ¿sí? Una señal que podemos representar matemáticamente. Vamos a tener dos tipos de señales, las deterministas y las aleatorias. Las deterministas son señales que podemos representar unívocamente o de manera única mediante una ecuación matemática, ¿sí? Si una señal tiene una ecuación asociada, independientemente de cuál sea la ecuación, es una señal determinista. Si por el contrario la señal no puede representarse con ningún tipo de ecuación, la vamos a llamar señal aleatoria. Es decir, si no puedo saber cuánto valdrá esa señal en un instante dado del tiempo, voy a asumir que es una señal aleatoria. ¿Sí queda claro esto? Sí. Bien. Entonces, aquí en esta imagen, la figura del lado derecho, ¿es una señal determinista o aleatoria? Determinista. Determinista. ¿Y cuál sería la ecuación asociada con esta señal determinista? O sea, ¿qué tipo de ecuación la define? Seno. 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 Ahora, la señal de la izquierda, ¿qué es? ¿Una señal determinista o aleatoria? Pues por lo menos así a vista sería aleatoria. Aleatoria porque no hay una ecuación que yo pueda encontrar, al menos de momento, que la represente. Entonces lo voy a clasificar como aleatoria. Aleatoria y determinista. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Ahora, vamos a repasar un poco de frecuencia que debieron haber visto también en métodos matemáticos. La frecuencia pues va a estar siempre asociada con el movimiento de las señales, ¿sí? El movimiento de las magnitudes. Estos movimientos vamos a procurar siempre que sean armónicos, ¿sí?
Es decir, si son armónicos, significa que son deterministas. Y si son deterministas, se pueden representar mediante ecuaciones. Y por lo general, las oscilaciones armónicas se representan mediante ecuaciones o funciones sinusoidales. ¿Sí? Entonces, hablando ya de frecuencias y de señales sinusoidales, pero continuas en el tiempo, vamos a decir que para todo valor fijo de F, o sea, para toda señal que tenga una frecuencia fija, vamos a asumir que es periódica. ¿Sí? Si la frecuencia de una señal no cambia, vamos a asumir que es periódica. Periódica significa que se repite periódicamente. ¿Sí? También, para señales sinusoidales continuas, vamos a asumir que señales con diferentes frecuencias siempre son diferentes entre sí. Es decir, si yo tengo una señal de 100 Hz y una señal de 110 Hz, voy a asumir siempre que esas dos señales son diferentes entre sí. No pueden ser iguales si tienen frecuencias diferentes. Y siempre un incremento en la frecuencia de una señal va a representar un incremento en la velocidad de oscilación. Eso significa que si aumento la frecuencia de una señal, oscila más rápido cada unidad del tiempo. ¿Sí? ¿Se entienden estos tres conceptos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, otra vez. Frecuencias fijas, decimos que la señal es periódica. Señales con diferentes frecuencias son diferentes entre sí y un incremento en la frecuencia de una señal significa un incremento en su oscilación. Ahora, en el caso de una señal sinusoidal pero discreta en el tiempo, ¿sí? Vamos nosotros a tomar diferentes consideraciones. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ya que veamos el alias que vamos a ver, en donde veremos que una señal o señales con diferentes frecuencias entre sí pueden ser iguales. ¿Sí? Pero vamos a empezar poco a poquito. Ahora, mi señal discreta en el tiempo, pues voy a asumir también que es una señal determinista, ¿sí? Y si es una señal determinista, entonces tiene una ecuación asociada, ¿sí? En el caso de la señal que estamos viendo aquí en la imagen, yo, por ejemplo, voy a decir que es una señal X, nada más que en lugar del tiempo, ahora vamos a usar un valor discreto que es N, ¿sí? En lugar de X de T o F de T, vamos a llamarla X de N. ¿Sí? Donde X, pues, es el valor de la amplitud en algún instante del tiempo, nada más que N es el tiempo discreto. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo discreto y el tiempo continuo? Pues que el tiempo continuo tiene valores infinitos, puede valer 1, 1.25, 1.256, 1.2567, mientras que el tiempo discreto nada más tiene valores en puntos fijos, por ejemplo, en 0, en 1, en 2, en 3, en 4. ¿Sí? Ahora, el tiempo discreto, n, vamos a decir que es el número de muestra, por eso se representa como una n, es el número de muestra. ¿Sí? ¿Dónde está esa n? Pues depende de nuestro periodo de muestreo. Y fíjense en la ecuación y vamos a tener básicamente lo mismo que representa una ecuación continua, pero en el modo discreto. Es decir, primero tenemos una amplitud. Si se fijan, x de n es una función de amplitud, o sea, la amplitud máxima que va a tener mi señal, en este caso a, multiplicada por una función trigonométrica. Esta señal yo estoy diciendo que se representa como un coseno de la frecuencia asociada a mi señal, que vamos a representar como w. ¿Sí? Bueno, en realidad es una omega, multiplicada por el número de muestra y con un desplazamiento en el tiempo. ¿Sí? Igual, si esta es una señal coseno, significa que está desplazada hacia dónde, hacia la derecha o hacia la izquierda, viéndola. Si es una señal coseno, en cero, ¿cuánto debería ser su valor? 1. A. Bueno, A, la amplitud. Aquí no hay 1, sería más bien A. Entonces, ¿en 1 vale A? Perdón, ¿en 0 vale A? En este caso no. No. ¿Dónde está el valor que debería tener aquí? Atrás. ¿Cuántos lugares? 2. 2. Entonces, esta señal es una función con amplitud A, tipo coseno, con una frecuencia
que ahorita vamos a ver cómo se miden las frecuencias, y con un desplazamiento de dos lugares hacia la izquierda. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, profe. Ok, sí, profe. Ok, ahora sí vamos a la frecuencia, ¿sí? Nos falta identificar esto. La frecuencia, en el caso de una señal sinusoidal discreta, vamos a decir que las señales discretas son periódicas solo si su frecuencia es un número racional, ¿sí? En el caso de nuestros ejemplos, solo si es un número entero, ¿sí? O lo que es lo mismo, el periodo debe ser un número entero. Ahora, el periodo de una señal es donde se repite. Díganme, para esta señal, ¿dónde, en qué punto la señal se repite? ¿En qué punto vuelve a empezar? En el 12. Cada 6. Vemos que la señal empieza aquí, viene para acá, termina, y luego en el 12 vuelve a empezar. Entonces, ¿cuál sería el periodo de esta señal? ¿12? El periodo de esta señal es 12. Ahora, aquí hay que tener cuidado. El periodo es 12, pero ¿de dónde a dónde va? O sea, el periodo 12 significa que son 12 instantes en el tiempo lo que dura la señal. Si fueran segundos, pues significaría que su periodo es 12 segundos. Pero, ¿de dónde a dónde va ese periodo? O sea, ¿de qué número, en qué número empieza ahí? 12, ¿no? No, precisamente, si fuera de 0 a 12, son primero. ¿Y 0 n? ¿Pero cuánto es n? O sea, su compañero dice que va de 0 a 12, pero no. De 0 a 12 es desde aquí hasta acá. Entonces, ¿es de 0 a 11? De 0 a 11. De 0 a 12 son 13 lugares. ¿Sí? Estamos empezando desde 0, entonces de 0 a 12 son 13 lugares. 12 segundos es el periodo, pero si yo cuento de 0 a 12 son 13 segundos. Entonces le estaría robando un segundo o un instante del tiempo a la siguiente repetición. Entonces, el periodo es 12 de 0 a 11. De 0 a 11 son 12 lugares. ¿Se entiende esto? O sea, va hasta aquí. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, profe. Entonces sí, hay que tener cuidado con eso. El periodo es 12 y puede ser de 0 a 11, o incluso yo puedo decir que va, no sé, de 3 hasta, por ejemplo, 14. ¿Sí? O sea, de aquí, desde el 3 hasta el 14, es también un ciclo completo de la señal. ¿Por qué? Porque si yo copio y pego esta parte aquí a un lado, se repite la señal. Entonces, el periodo son 12 instantes del tiempo. ¿De dónde a dónde? Yo puedo definir de dónde a dónde, pero hay que tener cuidado de no tomar números de más. Y de nuevo, esta señal tiene un periodo 12. Entonces, ¿12 es un número entero? Sí. Sí. Entonces, vamos a asumir que esta señal es periódica. Ahora, en el caso de las señales discretas, vamos a asumir que si sus frecuencias están separadas por un múltiplo entero de 2pi, son idénticas. ¿Sí? Son idénticas. ¿Por qué? Porque 2pi es un periodo completo. ¿Sí? Entonces, imagínense, otra vez esta señal, ¿cuánto dijimos que era su periodo? 12. O sea, de 0 a 11. Y si yo dijera, no, si alguien me dice de ustedes, el periodo de esta señal no es 12, el periodo de esta señal es 24, o sea, de 0 a 23. ¿De 0 a 23 cuenta como un periodo? O sea, si yo agarro de 0 a 23, copio y lo pego a un lado, ¿se repite la señal? Sí. 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 Entonces, si se fijan, este es un periodo 2pi, o sea, estamos haciendo un múltiplo de 0 a 11, es 2pi. De 0 a 23 sería 4pi. O sea, ¿4pi es múltiplo de 2pi? Sí.
O sea, 2pi es un periodo completo. Eso significa que yo puedo tomar la señal, agarrar dos periodos, y es lo mismo que agarrar un periodo, ¿sí? O sea, si yo digo, por ejemplo, para no complicarlo, esta es una señal con un periodo, vamos a multiplicar 11 por 2pi. ¿Cuánto le, perdón, 12 por 2pi, ¿cuánto les da? ¿24pi? Y luego si me dice alguien, no, 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 la frecuencia de esa señal no es 24pi, la frecuencia de esa señal es 48pi. ¿Es la misma señal? Sí quedaría igual, ¿no? Es la misma señal. O sea, nada más la persona que hizo esa identificación agarró dos periodos, ¿sí? O si alguien me dice, no, 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 la frecuencia de señal es 36pi. ¿Es la misma señal? No, ya quedaría cortada, ¿no? El periodo base es 12pi. ¿36 es múltiplo de 12pi? Sí. Entonces, todas las señales con frecuencias que sean múltiplos de sí mismas son idénticas entre sí, porque es la misma señal, nada más alguien agarró más periodos o menos periodos para identificarla. Pero mientras se pueda repetir, o sea, mientras sean múltiplos o 2pi veces la frecuencia base, es la misma señal. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora, vamos a hablar de lo que es la máxima oscilación posible. La máxima oscilación va a depender de mi velocidad de muestreo, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Imagínense que yo tengo esta señal, ¿sí? Esta señal que está aquí. ¿Es una señal qué tipo? ¿Senoidal o cosenoidal? Cosenoidal. Es una señal cosenoidal. Y tiene una frecuencia asociada, ¿sí? Ahora, aquí me dice esta ecuación que la máxima oscilación sucede cuando la frecuencia de la señal es pi, ¿sí? Es igual a pi. Esto lo que significa es que la máxima oscilación detectable posible, esto significa que es cuando la frecuencia de la señal es o la mitad o una vez la frecuencia de muestreo. Imagínense que yo tengo mi frecuencia, que es esta de aquí, mi señal, y tengo una frecuencia de muestreo que toma muestras en estos puntos. ¿Sí? Toma muestras en estos puntos. Ahora, ¿qué pasa si incremento la frecuencia de la señal? Si mi señal oscila más rápido, voy a tener esta señal de acá. ¿Sí? Si se fijan aquí, esta es una señal que oscila más rápido. Y si incremento todavía más la frecuencia de mi señal, voy a ver esto. ¿Por qué? Porque las muestras que se están tomando de la señal ya no alcanzan a caer más que en los, en las crestas, en los valles y en el valor intermedio. O sea, es valle, valor intermedio y cresta. Valor intermedio, valle. Valor intermedio, cresta. Y si aumento todavía más la frecuencia de oscilación, ¿sí?, de mi señal, pues ya nada más voy a detectar las crestas y los valles, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿esta señal puedo identificarla? O sea, con estas muestras, ¿puedo decir que puedo reconstruir la señal que era originalmente? Sí. O sea, si estas son las muestras que tomé, ¿puedo reconstruir la señal que era originalmente? Sí, porque pues se asume que es una señal periódica y se puede reconstruir ya teniendo el pico y el valle. Se puede aproximar. Ok, aquí no necesito aproximarla porque está más o menos bien definida. Ahora, lo que dice América se va a empezar a aplicar conforme subamos la frecuencia. Acá, ¿todavía puedo reconstruir la señal original? ¿En la figura 2, en esta? Sí, aplicando lo que decía mi compañera. Todavía puedo reconstruir la señal porque si se fijan ahí todavía puedo identificar que es una señal de qué tipo. O sea, aquí vemos que es una señal cosenoidal. ¿Acá qué tipo de señal se ve que es? Cosenoidal. Igual cosenoidal. Identifica como una señal cosenoidal. ¿Acá puedo reconstruir la señal? ¿Se alcanza a ver que todavía es una señal cosenoidal? Sí.
no tanto. Pero ahí se ya puede tendría dudas. Pero si se fijan, lo que mencionaba América ahorita, tengo las crestas, los valles y un valor intermedio. Entonces, puedo asumir que la señal pasa por aquí, pasa por este punto y pasa por este punto. Entonces, aquí de hecho todavía puedo reconstruirla. Pero si 2pi es la frecuencia a la que estoy muestreando, pi es la mitad de la frecuencia a la que estoy muestreando. ¿Qué pasa aquí? Cuando la frecuencia de la señal es igual a la mitad de la frecuencia de la señal con la que estoy muestreando, ¿qué va a pasar? Aquí que estoy capturando nada más en esta última imagen. ¿Qué partes de la señal capturo nada más? Cresta y valle. Cresta y valle. ¿Aquí se nota que es una señal cosenoidal? No, porque ya no tenemos el punto intermedio, entonces podría ser. Ya no sabemos cómo se comporta esta señal. No tenemos puntos intermedios, entonces no sé si es una señal senoidal, si es una señal cosenoidal o si son dos señales de corriente directa. ¿Sí? Aquí ya no sé qué es lo que está pasando, o a lo mejor es una señal cuadrada. Entonces, cuando la frecuencia de la señal llega a la mitad de la frecuencia de muestreo, pues dejo de poder identificar la señal. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Ahora, si aumentara todavía más la frecuencia de mi señal y la frecuencia de la señal fuera la misma que la frecuencia de muestreo, ¿qué vería? O sea, si duplico la frecuencia de la señal, ¿qué vería en la quinta imagen, si tuviera la quinta imagen? Si omega sub 0 fuera igual a 2pi. ¿Tal vez solo las crestas o los valles? Podrían ser solo las crestas, solo los valles o a lo mejor un valor intermedio, pero vería nada más una línea recta. Ya no vería ni siquiera la línea de abajo. La línea de arriba y la de abajo al menos me dan una noción de la amplitud de la señal, pero entonces perdería totalmente la información. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Ahora vamos con señales discretas en el tiempo. ¿Sí? Las señales pues se pueden representar de diferentes formas. Yo las puedo representar como esta, que es la forma más común, que es la representación gráfica. En la representación gráfica pues tengo un plano cartesiano y voy a tener puntos, ya sea de diferentes formas. La representación más correcta es la que están viendo en la pantalla, que es, se llama tallo y punto. ¿Sí? El tallo es la línea recta y el punto pues es el valor de la señal en ese instante del tiempo. Los tallos pues me dan una noción de la amplitud de la señal en cada punto y me dan también una noción de sentido o la magnitud de la señal en cada instante del tiempo. ¿Sí? Esta es la representación más común, pero no es la única representación. Ustedes tienen que familiarizarse con las representaciones de todo tipo. Otra representación, ¿sí? Otra representación para las señales es la representación funcional. ¿Sí? Y para la representación funcional, déjenme. Ok. Vamos a abrir esto. Semana 2. Bien. Entonces, la representación funcional lo que me dice es que yo puedo representar una señal como una función o como un conjunto de funciones, ¿sí? Entonces, listo. Ok, aquí esta representación funcional me dice, no, mira, tu señal x de n, o sea, la amplitud, vale 1 en los instantes del tiempo 1 y 3. Entonces, ok. Vamos a hacer esa representación. Entonces, en 1 y en 3 vale 1. Ahí está.
1 ahí y 1 acá. Y luego en 4, perdón, vale 4 para el instante 2. Entonces, en el instante 2 va a valer 4. Listo. Y luego va a valer 6 en los instantes del 7 al 9. Entonces, va a valer 6 del 7 al 9. Entonces, va a valer 6 en 7, en 8 y en 9. Y vale 0 en cualquier otro caso, o sea, en cualquier otro instante del tiempo. Entonces, va a valer 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí y 0 aquí. Y listo. Esa es mi representación funcional. ¿Se entiende la representación funcional? Sí. Lo único que hay que hacer es seguir las instrucciones aquí puestas. ¿Sí? Y ya con eso tenemos la representación funcional. Ahora, además de la representación funcional, tenemos la representación tabular. La representación tabular es literalmente una tabla. ¿Sí? Me dice, mira, vas a tener un arreglo de valores y pues esos arreglos de valores tienen valores, esos valores corresponden a ciertos instantes del tiempo. Entonces, me dice, mira, para n menos 2, o sea, para el instante del tiempo menos 2, la amplitud es 0, o sea, x de n es la amplitud. Entonces, en menos 2 vale 0. Vamos a hacer esa representación. Ahí, en menos 2 vale 0. En menos 1 vale 0 también. En 0 vale 0 también. En 1 vale 1. En 2 vale 4. En 3 vale 1, en 4 vale 0, en 5 vale 0, y en la tabular estos tres puntos indican que el último valor se repite ad infinitum, o sea, al infinito. Entonces, si en 5 valía 0, en todos los demás instantes del tiempo también va a valer 0. 0, 0, 0, 0. Y cero. Y ahí está mi señal. Listo. ¿Se entiende la representación tabular? Sí, profe. Bien. Además, tenemos la representación secuencial o vectorial. ¿Sí? En la representación secuencial o vectorial voy a tener un vector o una secuencia de valores que me van a decir los valores de la amplitud en cada instante del tiempo. O sea, esta es parecida o una versión simplificada de la tabular, pero ya no tengo específicamente o explícitamente los instantes del tiempo. Lo que va a pasar es que se me va a dar un punto de referencia. Si me dan una representación secuencial o vectorial, me tienen que indicar cuál es el instante cero del tiempo. ¿Y cómo se indica el instante cero del tiempo? Con una marca. Por ejemplo, puede ser una flecha abajo, una flecha arriba, subrayado, con un gorrito, un paréntesis, un asterisco, como sea. Pero me tienen que decir cuál es el instante cero del tiempo. Si no hubiera ninguna marca en la representación secuencial, se asume que el instante cero del tiempo es el primer valor. Ahora, aquí no tengo eso. Tengo que el instante cero del tiempo es aquí, en el menos 2. Si este es el instante cero del tiempo, ¿este qué instante del tiempo es? Menos 1 sería. ¿Y este qué instante del tiempo es? Menos 2. ¿Y este qué instante del tiempo es? 1. ¿Y este qué instante del tiempo es? 2. Entonces, así hacemos la representación. De hecho, esta es la segunda representación más común que se van a encontrar, la secuencial o vectorial. Entonces, vamos a hacer esa representación. Si este es 0, entonces ya dijimos que este es menos 1 y este es menos 2. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, en menos 2 va a valer 3, mi señal. Entonces, 3. Listo. Ahí está.
Y luego en menos 1 va a valer menos 1. Ahí está. Y en 0 va a valer menos 2. Ah, ese es menos 2. Este es menos 1. Ahí. Y luego en 0 va a valer menos 2. Ahí. Y en 1 va a valer 5. Y en 2 va a valer 0. Y en 3 va a valer 4. Y en 4 va a valer menos 1. Aquí está el menos 1. Listo. ¿Sí? Ahí está mi señal. ¿Se entiende la representación secuencial o vectorial? Sí. Bien. ¿Preguntas hasta el momento? No. Ok. Entonces, si no hay preguntas, ejercicio. Van a hacer esta representación por equipos. Trabajen por equipos. Primer equipo que termine tiene punto extra. Entonces, adelante. Empiecen. Primer equipo que termine me avisa. Y les voy a dejar la imagen en la pantalla. Otros 10 segundos. Tómenle captura si necesitan tomarle captura. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y se fue. Entonces, adelante. Ya no estoy presentando. Primero que empiece a presentar, primero que empiezo a revisar. Adelante. Quiero, de la imagen que tenían en la pantalla, todas las representaciones. En la imagen tenían la representación funcional. Entonces, de esa quiero la gráfica, la secuencial y la tabular. ¿Sí? Quiero la gráfica, la secuencial y la tabular. Adelante. A la grabación y ahora sí. Ok, entonces las representaciones que hicieron ahorita, de hecho, son las señales básicas del procesamiento, ¿sí? Las señales básicas que vamos a usar para procesar otras señales. Estas señales, pues, son la muestra unitaria, el primer ejercicio que hicieron, el escalón unidad, el segundo ejercicio que hicieron, y la rampa unidad, el tercer ejercicio que hicieron, ¿sí?
Esas señales son las que se usan para procesar a otras. Nosotros primordialmente vamos a utilizar la muestra unitaria y el escalón unidad. ¿Sí? ¿Preguntas hasta el momento? Todo claro. Bien. Entonces, si no hay preguntas, lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Sí? La siguiente clase continuamos y pues pasen buena mañana. Nos vemos el jueves. Hasta luego, buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día.